Vamos con una lamentable noticia que este día pues hemos despertado con esta triste noticia sobre la actriz, directora de escena y una figura muy emblemática del mundo del entretenimiento mexicano. Estamos hablando de Mónica Miguel. Esta famosa actriz falleció este día 12 de agosto del 2020. La noticia la dio a conocer Maxine Goodside de forma exclusiva a través de su cuenta de Twitter. ¿Quién fue Mónica Miguel? Bueno, fue una actriz y directora mexicana, realizó estudios de actuación en la Academia de la ANDA, vivió 8 años en Roma, en Italia, logrando madurez como artista. A su regreso a finales de los 70, participó en varias escenas, varias puestas en escena en el Teatro Insurgentes y posteriormente a través de las telenovelas. ¿En qué telenovelas participó? Bueno, en muchísimas. Ahorita las vamos a mencionar. Fíjate, Jesús, una cosa muy importante, ella participó en las radionovelas. En la famosa Calimán. En los años 70, por ahí. Correcto. Y su última telenovela fue Médicos, Línea de Vida. Su primer telenovela fue El Tigre de Guanajuato. Y pues muchos la recordarán por producciones donde trabajó con Carla Estrada. Porque creo que la dupla más interesante en cuestión de televisión para Carla Estrada fue la dupla con Mónica Miguel. Cuando empiezan a hacer telenovelas juntas y Mónica era la directora de escena y empiezan a hacer un trabajo muy interesante respecto a los personajes, al desenvolvimiento de cada personaje, cómo les daban a escoger, por ejemplo, un animal. Y entonces ellos, de alguna manera, el actor tenía que comportarse con sus movimientos y sus actitudes como el animal se comporta. Y así se basaban en muchos de sus telenovelas. Te puedo mencionar María Isabel, donde ella también participó con un personaje muy importante que era el de Chona. Ajá. ¿Te acuerdas? Madrastra, ¿no? ¿Cómo? La madrastra de María Isabel. Exacto. Alborada, Sortilegio, La Fuerza del Destino, donde hizo también un personaje muy importante, La Tempestad, Más Allá del Puente, De Frente al Sol, Amor de Nadie, Cuando Llega el Amor, Yesenia, Cómo Duele Callar. Vaya, un personaje que hemos visto en muchas telenovelas y que nos da un pesar el no tenerla ya en este momento con nosotros. Su última película donde hizo el personaje de Jacinta, yo la vi. Y me parece una obra de arte esa película y la actuación de ella es excepcional. ¿Qué película es? La película se llama Sueño en Otro Idioma. Ah, okay. Se hizo en 2017. La pueden buscar en Amazon. Yo la vi hace algunos meses. Es una joya porque habla mucho de cómo tú ubicas mucho a Mónica, sobre todo preocupada por las lenguas indígenas. Y en esta película en particular hablan sobre una lengua que se estaba perdiendo, que se estaba extinguiendo, porque las únicas dos personas que la dominaban ya eran personas muy adultas y entre ellos se odiaban. Entonces, es una película muy interesante, Sueño en Otro Idioma, donde vas conociendo la historia de estos dos hombres y el por qué no se querían. Y es una joya de película, véanla, y ahí es la última actuación en cine de la gran Mónica Miguel. Podríamos durar horas hablando de Mónica Miguel porque Mónica es y será siempre una gran actriz. Lo maravilloso es que hizo proyectos como en cine y en la televisión que quedan inmortalizados. Sus telenovelas se seguirán transmitiendo, sus películas también. Entonces ella siempre estará presente. Esa es una gran ventaja que tienen los actores. Obviamente el teatro es efímero, el teatro es la función del día, pero el cine y la televisión son muy nobles en ese sentido. Así que Mónica Miguel, pues seguirás presente con nosotros y por supuesto, desde aquí un aplauso como es para una primerísima actriz. Así es, dice Carla Figueroa, que en paz descanse la señora Mónica Miguel, la recuerdo como Chona en María Isabel, ¿no? Claro. Mónica Miguel, excelente actriz con su voz ronquita y además dirigía, dice Beatriz Constanza. Sí. Dice, ¿quién más dice? Una gran pérdida, que en paz descanse Mónica Miguel, dice Carmen Sanabria. Amé cuando salió en Alborada y Lazos de Amor, nos dice Corazoncita Full. Muchos personajes inolvidables, ¿no? De verdad una gran actriz. Cuando decimos que es una gran actriz es porque lo era. Pero además, fíjate, esta capacidad, Jesús, que no tienen muchos, de compartir lo que saben,
de compartir sus enseñanzas y crear a través de otros actores grandes personajes que ella no interpretaba, pero que estaba un sello de ella en cada uno de esos papeles. Pues ahí está. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien la dirección que le dio a una Daniela Romo. A mí me parece que antes, hay un antes y un después en la carrera de Daniela a través del El Manantial, a través de Alborada, en donde logra construir personajes muy épicos para la televisión, y esto es a través de la dirección, que es muy importante. Tal vez ustedes no lo sepan, pero el director en una telenovela, en una película, en una obra de teatro, es determinante para que ese actor cumpla su cometido y llegue a donde tiene que llegar. Thank you.